sumamente honrada de cerrar esta semana de Mujer Emprende, porque como todas ustedes saben, yo soy fan de las mujeres. Yo cada vez que hablo de la historia de mi compañía, tengo que entrelazar un poco mi vida personal, porque creo que particularmente el tema de la vida personal y la empresa para las mujeres va mucho de la mano, porque muchas de nosotras somos mamás, porque muchas de nosotras somos esposas o estamos divorciadas. Yo de todos mis hermanos que tienen doctorados, maestrías, súper estudiosos en todas las universidades de Estados Unidos, yo fui la única que en tercer semestre de la carrera dije, yo no puedo seguir estudiando, no puedo hacer una bolita más de diseño gráfico, y me salí. Entonces, arrastrando todo esto y encontrándome con un divorcio enfrente, me fue muy difícil poner en perspectiva cómo iba a ser el resto de mi vida. Yo sabía lo que yo quería lograr y tenía absoluta certeza en lo que tenía que ser el Bebemundo eventualmente. Y entonces ahí uno se acerca, como buen emprendedor, a que te den consejos, te recomienden. Entonces me juntaba con mis amigos los financieros. Y Bebemundo nacía solamente para informar a los padres de familia, para ser los padres más conscientes, más responsables, más enterados, más informados, más actualizados de lo que estaba pasando. No sabía nada de ventas, nada de mercadotecnia, nada de publicidad, pero pues yo creo que sí era hábil para echar choro. Y esa comunicación, que fue algo que en aquel entonces lo hice yo de veras de forma didáctica, porque yo no tomé ningún curso para eso, hizo toda la diferencia que las marcas dijeran, sí es cierto, teníamos que ser súper creativos en, a ver, hay que hacer publicidad porque mucha más gente tiene que conocer a Vermont. E hicimos las cosas muy diferentes, logramos hacer publicidad de manera diferente, logramos conseguir cosas que normalmente solo se compran con dinero de otra forma. Y yo les diría que nunca dejen de ser creativos y nunca tengan miedo de hacer las cosas diferentes. Entonces, no sucumban. Ahora sí que el diablo es muy mal consejero. Mi mamá dice que la soledad es muy mala consejera. Y cuando uno se siente solo en un negocio, con responsabilidades económicas, con hijos, con familia que sacar adelante, es muy fácil que tomes muy malas decisiones. Sigan su instinto. Son mucho más inteligentes de lo que ustedes creen. Pero claro que hay un precio que pagar y hay noches sin dormir, y es una gran responsabilidad. Pero si ustedes verdaderamente aman lo que están haciendo, sí se puede. Y si hay mujeres talentosas, sobresalientes, exitosas, y tú puedes ser lo que tú quieres que sea. Y cuando mis hijas oyen estas historias me dicen, pero ¿cómo le hacías, mamá? Porque estábamos bien chiquitas. Y creo que nuestros hijos hoy en día se van a encontrar con un mercado y con un mundo sumamente competitivo, y qué mejor regalo les podemos dar que el ejemplo de mujeres súper fuertes, súper poderosas, muy resilientes, que han salido adelante a pesar de cualquier adversidad, y que sean una fuente de inspiración para que ellas, el día que el marido les pegue 7 gritos, sepan que se pueden largar y sepan que se puede hacer una vida. Y el día que se den cuenta que no han encontrado el hombre correcto con quien tener hijos, no vayan y se apareen con cualquier pelado con tal de cumplir un sueño o con tal de llenar las expectativas que nosotros los padres tenemos sobre ellos. Y que se den cuenta que si deciden no casarse y que si deciden no tener hijos, también está bien y no pasa nada. Y creo que ese empoderamiento que les estamos dando de manera subconsciente, de manera indirecta a nuestros hijos y a nuestras hijas, es el mejor regalo que les podemos dar.